Beneficios de jugar videojuegos. Sí, hay beneficios. Bien, voy a hablar desde mi perspectiva porque sé que hay un montón de videos en YouTube y en internet que hablan de los artículos científicos que demuestran que hay beneficios de los videojuegos 100% comprobados. Pero en esta oportunidad, como dije, voy a hablar desde mi perspectiva. ¿Qué he aprendido yo del mundo de los videojuegos desde mi niñez? Número 1. Educación sin darte cuenta. Al igual que muchos, yo empecé mi faceta gamer en primaria, en secundaria, en la escuela, ¿no? Yo lo único que pensaba al salir del colegio era llegar a mi casa, sentarme y jugar. Esa era mi felicidad. No quería saber nada del colegio, era una prisión para mí. Odiaba las matemáticas y era mi felicidad llegar y jugar. Y eso que en esa época no había plataformas como Steam, Epic Games que te regalaban juegos. No, ahí tenías que jugarte tu computadora Pentium 2 y tener fe que te corra el juego y con suerte en español. Otros tiempos. Entonces, a medida que iba jugando, sin darme cuenta, fui adquiriendo muchísimo conocimiento. Por ejemplo, de historia, historia universal. Jugando Age of Empires, Assassin's Creed, Call of Duty, Civilization, Rome Total War. Aprendí diferentes culturas, contextos, momentos históricos importantes como por ejemplo pues la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, la época victoriana, la Revolución Industrial, la Revolución Rusa, la Revolución Francesa y muchísimas cosas más. Es brutal lo que puedes aprender en historia, sobre todo con las franquicias correctas. También agarré el gusto a la lectura. Porque hay juegos que la historia es tan potente, es tan y es tan magnética, tan atractiva que te importa conocer más, te interesa. No es como que en primero de secundaria te hagan leer El Quijote, cuando no tienes esto para una obra de tal calibre. Ese es un gran error. Yo aprendí a desarrollar mi hábito por la lectura en los videojuegos, porque hay notas, archivos que expanden, ¿no?, la historia. Conoces algunos hechos que se relacionan y enriqueces ese conocimiento. Número 2, apreciación artística. Al igual que el cine, cuando analizamos la fotografía, la banda sonora, los actores, el director, el productor y muchísimos apartados, en los videojuegos existe eso multiplicado por 100. Hay muchísimos apartados, la fotografía, la narrativa, la banda sonora, la jugabilidad, el multijugador, la campaña. No acabaría el video. Hay muchísimos apartados y es increíble la cantidad de personas que tienen que trabajar en un solo videojuego. Con el tiempo uno aprende a valorar eso. Hay compositores que han trabajado en la industria del cine, han ganado Oscars y diferentes premios, que han trabajado también en la industria de los videojuegos. Hay directores como Guillermo del Toro, actores como por ejemplo Norman Reedus, Kevin Spacey, Kit Harington, y eso es genial. Los videojuegos son una industria, incluso una industria más grande que el cine. Aprecias a los actores que prestan sus voces también para el juego, el guión, ¿no?, cómo se desarrolla la historia. Es magnífico. Uno aprende realmente a valorar eso. Incluso te vuelves experto en compositores, en la música, en todo eso. Número 3, resolución de problemas y toma de decisiones. Hay muchos juegos que requieren que estés totalmente enfocado. Tienes que pensar. Hay niveles muy difíciles. Tienes que ver la forma de solucionarlo. Si no, no puedes terminarlo. Encima el juego te premia cuando logras algo difícil. Te ponen desafíos, retos y diferentes cosas que hacen que tu mente trabaje en relación a conseguir el éxito. Subes de nivel, te dan más cosas, tienes que realizarte el objetivo, misiones secundarias, explorar, aprendes a explorar, a conocer diferentes mundos. Es una cosa espectacular. Y por el lado de toma de decisiones, hay juegos también que son como historias interactivas. No sé, entonces tienes que saber
tomar decisiones rápido, porque te dan 5 segundos para elegir A o B. Y de acuerdo a ello se va desarrollando la historia y tus decisiones, obviamente, tienen consecuencias. Importante reflexión en la vida real. Número 4, aprendes idiomas. Sí, yo aprendí inglés gracias a los videojuegos. No digamos que al 100%, pero sí muchísimas palabras, frases. Desde los 8 años yo tenía Max Payne, me acuerdo, lo tenía en inglés. Y aprendí con cosas súper pequeñas como New Game, Load Game, Save Game, Exit. Hay juegos que obviamente son más trabajados, tienen más diálogos, hay muchísimo más de interfaz, mundos abiertos. Las posibilidades son infinitas. Por ejemplo, si estás aprendiendo francés, lo ideal es que veas todo en francés, cambies tu celular a francés, veas películas en francés, pero también puedes jugar en francés. Por ejemplo, si ya jugaste Uncharted o Tomb Raider en inglés o en español, lo cambias a francés y juegas todo el juego en francés, tanto los textos como las voces. Entonces tienes los subtítulos, tienes el listening y lo estás viendo, al igual que una película, pero la diferencia es que tú eres el protagonista. Espectacular. Entonces puedes aprender francés, alemán, inglés, lo que tú quieras. El idioma que tú quieras puedes aprenderlo jugando, divirtiéndote sobre todo. Y el último beneficio de este video, porque obviamente hay miles de beneficios, pero para terminar, sobre todo el trabajo en equipo. Hay juegos, sobre todo eSports, que son torneos a nivel mundial de escala más que la FIFA, ¿no? Muy rentable. Forma parte ya de la industria de los videojuegos, de grandes empresas, desarrolladoras, compañías multimillonarias que invierten todo ahí. Entonces, en este tipo de juegos si requieren pues trabajo en equipo, coordinación, estrategia, toma de decisiones, reflejos, un montón de aspectos que pues tienes 4 amigos. Normalmente son equipos de 5 contra 5 en juegos como Counter, Global Offensive, como StarCraft, como League of Legends, como Dota. Este tipo de juegos que son competitivos, los videojuegos incitan a que seas competitivo y cada vez mejores más. Eso es importante. Y además que socializas, ¿no? Conoces gente del extranjero, ¿no? Te vuelves amigo. E incluso hay algunas personas que se han llegado a casar conociéndose jugando videojuegos. Así que si es que no has encontrado el amor de tu vida, quizás puede estar en los videojuegos. Y bien, eso ha sido todo en este video, mi primer video como una especie de blog. Creo que voy a seguir haciendo este tipo de videos. Si les gustó, por favor comenten abajo en la caja de comentarios. De repente tienen más beneficios, obviamente hay más, los pueden comentar ahí. Y si les gustó este video, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que vean más videos. Voy a hacer análisis, gameplays, tops y muchísimo más. Yo soy Gerardo Chavarri y nos vemos en un próximo video de Young Geek.